En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Paralizan Acapulco por varias horas al marchar maestros hoy por la costera Miguel Alemán, provocando con esto un enorme caos vial. Reprochan turistas, reprochan automovilistas y ciudadanos la marcha de los maestros que mantuvo materialmente secuestrada por varias horas la costera Miguel Alemán. Empresarios piden que se aplique la ley a los maestros por esta marcha y piden también que se les exija cumplir con el ciclo escolar 2015-2016. Frente al llamado nacional a un paro convocado por familiares de los 43 desaparecidos, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, exhorta a que sea pacífica. Asegura hoy el gobernador del estado, Rogelio Ortega, que la violencia que se vive hoy en Guerrero se debe a la disputa de los cárteles de la droga. Platicaremos con Beatriz Mojica Morga, candidata a la dirigencia nacional del PRD. Le tendré espectáculos y, como todos los viernes, no se pierda, no se pierda los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Ah, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, qué privilegio. Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde calurosa, tarde ya de fin de semana. Yo no sé usted, pero yo ya me di cuenta que estoy en la antesala de un fin de semana más que promete mucho y que aprovecho para deseárselo a usted que nos acompaña en el 89.7 FM, a usted que nos acompaña en el 1400 de AM, a usted que nos ve y que nos sigue vía televisión online en enfoqueinformativo.mx. De verdad, aprovecho para desearles un exitoso fin de semana. Ojalá, pues, todo lo que piensen, todo lo que deseen, absolutamente todo, sea completamente a su favor. Señoras y señores, pues aprovecho también para enviar un fuerte abrazo, una sincera felicitación. Estoy feliz, la verdad es que estoy feliz. Pues hoy cumpleaños mi hijo Jorge Luis Nájera, al cual amo intensamente. Y bueno, pues desde estos micrófonos a mi hijo Jorge le envío muchas, pero muchas felicidades. Hoy es su cumpleaños. Bueno, vámonos directamente, señoras y señores, a la información local. Enfoque local. Bueno, hoy la verdad es que el puerto de Acapulco en fin de semana, mucho turismo afortunadamente. Y bueno, pues una mega marcha que se había anunciado por parte de maestros, literalmente de todas las fracciones que usted quiera saber y conocer, como es el CENTE, CETEC, SUSPEC, familiares de los desaparecidos, 43 jóvenes de Ayotzinapa, en fin, muchísima gente marcharon hoy por la costera Miguel Alemán, literalmente provocaron un enorme, enorme caos vial, complicado pasar de la base hacia el centro, del centro hacia la base, se hizo muy complicado todo esto. Y bueno, pues ahí estuvieron mis compañeros, tanto Víctor Hugo Robles como Ignacio Hernández. Y vamos primero con Víctor Hugo, quien le platica a usted, pues, cómo inicia, cómo es esta marcha que se da precisamente por parte de los maestros de la costera Miguel Alemán. Adelante, Víctor Hugo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, esta mañana maestros se concentraron en la costera Miguel Alemán precisamente para dar inicio a esta marcha, donde participaron tanto profesores del CENTE, SUSPEC, CETEC, así como preescolar, primarias y secundarias, sobre la costera Miguel Alemán, desde la Diana Cazadora al centro Acapulco, provocando caos vial, desesperación y temor a los turistas, quienes tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar a sus hoteles. Los maestros pertenecientes a la CETEC,
el CENTE y el SUSTEC, empezaron a llegar desde las 10 de la mañana a la Diana Casablora y el Ixinebán para concentrarse en la costera Miguel Alemán. Cerraron la costera con sentido al centro de la ciudad para después iniciar una hora después esta marcha lenta, lo que provocó caos, desesperación y miedo sobre la zona turística, tanto en las avenidas Universidad como Cuauhtémoc. En su letanía, los maestros lanzaron consignas en contra del gobierno federal por aplicar la reforma educativa y con ello la evaluación a la que todos salieron reprobados y se niegan a un nuevo examen. Estas movilizaciones que hemos venido realizando tienen como primer objetivo informar a la sociedad de lo que está sucediendo a nivel nacional en torno a la educación. Vemos con tristeza de que un grupo de empresarios ha suplantado el poder de la nación, tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo, y están dictando las órdenes de cómo conducir la educación aquí en México sin tener un diagnóstico completo de lo que es la educación en el territorio nacional. Desconocen que el 50% de las escuelas son escuelas unitarias o docentes. Sin embargo, a estos contingentes también se sumaron profesores de escuelas secundarias, técnicas y de preescolar que tampoco quieren hacer el examen porque temen que queden fuera de la nómina gubernamental. Los contingentes durante su marcha en la costera Migrada retornaron a la altura del Crown Plaza, donde los turistas se vieron obligados a caminar varios kilómetros para llegar a sus hospederías, calificando esta movilización como inoportuna y que genera molestias a los vacacionistas, pero ellos, los maestros, dicen que es justa su lucha. Seis grupos y esto no encamina hacia nada si no se asigna a cada grupo un maestro. Y ahí se vería en verdad la calidad educativa que tanto pregonan. Si el 50% de las escuelas aproximadamente tiene estas características de que son bidocentes, son unitarias y atienden todos los grados de las escuelas primarias, igualmente las telesecundarias y se suman a ello los telebachilleratos, no se habla de una calidad educativa en corto plazo. Posteriormente y muy lento, los maestros marcharon a otros contingentes de normalistas de Ayotzinapa, el CENTE y el SUSTEC, quienes no quisieron mezclarse con ellos porque dicen han corrompido este movimiento al grado que ya negociaron las plazas. En ese momento, allí en el centro Acapulco, en la glorieta del centro Acapulco, sigue el mitin de maestros inconformes. Tienen totalmente bloqueada la costera Miguel Alemán en ese punto, en la zona dorada. Ahí se unieron diversos movimientos de normalistas y del CENTE exigiendo precisamente dar marcha atrás a esta reforma educativa. Héctor, el reporte. Gracias, Víctor Hugo Robles, en esta primera entrega. Vamos ahora con mi otro compañero, con Ignacio Hernández Meneses. Le tiene a usted, desde luego, la otra parte, porque como lo informé a usted puntualmente, bueno, esta marcha no solamente fue de maestros del CENTE, del CETEC y del SUSPEC, también la encabezaron pues familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues esta parte se la platica a usted mi compañero Ignacio Hernández Meneses. Adelante, Nacho, muy buenas tardes. Auditorio, muy buenas tardes. Don Héctor, muy buenas tardes. Pues bien, con una distancia separada de al menos 100 metros de una y de otra, en la mega marcha los maestros de la CETEC y los padres de familia de los 43 marcharon juntos, pero no revueltos. Los tutores de los jóvenes desaparecidos llaman a una huelga nacional para el próximo 26 de septiembre, día en que se cumple un año exactamente de la tragedia lamentable del 26 de septiembre del año pasado en Iguala, día al que lo llamarán ellos el Día de la Dignidad Nacional. Arrastrando sus pasos y cansado pero no vencido, don Felipe de la Cruz,
vocero de los afligidos tutores de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, expresó un ya basta y que urge detener el crimen de la delincuencia organizada y el Estado, pero ante todo, que aparezcan con vida sus hijos. Ha llegado el momento de que el pueblo de Acapulco empiece a unir fuerza para decir ya basta esto y podamos detener tantos crímenes cometidos por la delincuencia y por el Estado aquí en Guerrero y en México. Hemos caminado durante casi 11 meses en busca de nuestros muchachos, porque sabemos que están vivos y que los vamos a encontrar donde quiera que los tengan, que no va a haber poder humano que nos detenga para llegar a donde estén nuestros jóvenes secuestrados por el Estado. Los padres no bajan la guardia y gritaron consignas y exigieron justicia. Don Felipe llamó a un movimiento nacional de resistencia civil y que la gente no compre ya en cadenas comerciales transnacionales como signo de inconformidad contra el gobierno y sus políticas de seguridad y justicia, que son un fracaso. Estamos convocando a la resistencia civil a no consumir productos a las grandes empresas como Comercial Mexicana, Soriana, Oxxos. Vayamos y compremos en la tiendita de la esquina, que son gente del pueblo y que únicamente están luchando para sobrevivir. Por eso, a hoy, 14 de agosto, estamos aquí parados para decirle a todos aquellos que nos escuchan que en breves instantes daremos comienzo con esta gran marcha estatal. La marcha partió justo a las 10:28 esta mañana y fueron al menos 4 horas de estrangulamiento vial. La costera era prácticamente un mar de carros y autobuses, hasta de mentadas de madre contra los alumnos de Ayotzinapa y sus padres. Pero pese a la adversidad, don Milton Ortega dijo que el gobierno quiere imponer su verdad, pero que ellos no tienen la certeza de que sus hijos murieron quemados, porque el gobierno no presentó pruebas científicas. El gobierno federal ha intentado de mil maneras para imponer su versión oficial a través de los medios de comunicación. Lo ha hecho diciendo que los estudiantes fueron quemados. No aceptaremos esa versión porque no tiene pruebas científicas en la mano, porque no cuentan con elementos que dé certeza que eso sucedió. Al final de cuentas, la marcha se convirtió en una enorme serpentina que una y otra vez exigía justicia. En la vanguardia, adelante, las fotos de los muchachos desaparecidos, y en la retaguardia, hasta la cola de la marcha, los maestros, los estudiantes rechazados del movimiento Kiosco y los taxistas del CETIC. Llamó la atención la pancarta de un maestro que orgulloso mostraba el siguiente texto: urgente evaluación al presidente. Pueblo, despierta, la evaluación también a ti te afecta, pero sin acento en la palabra también. Don Héctor, auditorio, este fue mi reporte. Muy buenas tardes. Ahí está esta parte de mi querido amigo Nacho Hernández. Gracias, Nacho. Bueno, vamos a ir a una pausa rapidísimo. Le recuerdo a usted que hoy es viernes y los viernes, aparte de los desenfoques, pues también le tengo espectáculos y, bueno, más información de, pues digamos, las reacciones de la ciudadanía, de los turistas, de los empresarios acerca de esta marcha que se dio hoy en Acapulco. Una pausa y regresamos. Estás escuchando a Héctor Nájera. Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual, ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios, cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo. ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos
483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Continuamos informándole en este viernes. Bueno, vamos ahora de nueva cuenta con mi compañero Víctor Hugo Robles. Le tiene usted, pues obviamente, las expresiones de los automovilistas, de los turistas, de los propios empresarios que pues piden se aplique la ley a estos maestros que han marchado hoy por la costera Miguel Alemán, sobre todo en un fin de semana, y literalmente secuestraron Acapulco. Víctor Hugo, adelante. Gracias, Héctor. Y esta marcha de maestros sobre la costera Miguel Alemán está generando problemas, tanto económicos como de vialidad, y ninguna autoridad se presenta, cuando menos para agilizar el tráfico. Por ello, reprochan turistas, choferes públicos y privados la marcha de profesores que los mantuvo secuestrados por varias horas en la costera Miguel Alemán. Las largas filas llegaban desde el Parque Papagayo hasta la base naval Icacos. Los automovilistas, molestos y desesperados, pidieron a las autoridades que pongan orden, porque esta marcha dejó en claro que la policía vial no tiene capacidad de resolver los problemas derivados de ese tipo de movilizaciones y todos se quedaron atorados en el tráfico vial. Ahora sí, ¿qué te puedo decir? Ahora sí que mi silencio, con eso te digo todo, ¿no? ¿Y las afectaciones aquí, el pues, tráfico? La verdad, pues todos tenemos derecho a manifestarnos, pero yo creo que no a tercero, pues. Porque cuando ya se afecta a tercero, pues ya ahí se pierde el derecho, ¿no? Sí. Mientras se paraliza el tráfico. Sí, pues sí, imagínese. Así está la cosa, pues. Gracias. Sí. No, pues hacen un mal para toda la población. ¿Y luego los turistas atorados? No, pues mira, quieren llegar a... Allá al CICI los llevo y no pueden pasar. La pérdida de tiempo, ¿no? Así es. ¿Y usted qué opina, Mr. X? No, que están mal. Mejor que se pongan a trabajar, pues nada más afectan a la gente que no tenemos nada que ver. Un poco más, de conciencia, ¿no? Sí, usted. Muy mal, la verdad, porque están haciendo un desastre aquí en la costera, que es vía principal, ahorita en vacaciones. Es terrible para los turistas que estén viendo esto, y para nosotros que tenemos que trabajar y que tenemos que entrar a cierto horario, es horrible la verdad. Yo creo que deberían de tomar un carril y se les respeta, pero tomar todos los carriles no es justo para nadie. Es bueno que bloqueen aquí, debe de ser allá en Chilpo, porque allá están los poderes, aquí no hay poderes. En Chilpo deben de hacer su manifestación, es lo que yo a mi forma de pensar, la verdad. Porque aquí hay turismo y causa molestia. Acapulco vive de turismo, el turismo se asusta ya. Cada vez que vienen, el turismo, si vamos a tener manifestaciones, o sea, es como decir, ¿sabes qué? No hay que ir porque es Acapulco es el lugar de las manifestaciones, de los maestros, pues, más que nada. Pero mira, adelante, ahora sí que pues. Pero debe serse en Chilpo, ¿eh? Okay. Sí, pues estamos atorados, pues no saben qué quieren, pues. Sí. Mientras estás perdiendo dinero, ¿eh? Pues sí, pues todo, gasolina y todo lo que se pierde aquí. Sí. La inconformidad es generalizada y también los turistas dejaron de esta marcha de los maestros, indicando que es el colmo de los males, porque llegaron al puerto de Acapulco para disfrutar de sus vacaciones y se llevan la sorpresa de que no los dejan pasar. Por ello, los automovilistas inconformes pidieron a las autoridades frenar y sancionar a quienes afectan al sector turístico de Guerrero, porque pues cualquiera se le ocurre cerrar las calles y avenidas y no hay quien aplique la ley. Este es parte de lo que se vivió esta mañana por parte de esta movilización de maestros y la inconformidad también de los automovilistas y de los turistas. En tanto que los empresarios también pidieron que se aplique la ley a los maestros por la marcha que paralizó el tráfico por varias horas en la costera Miguel Alemán en Acapulco, además de que se debe de cumplir con el ciclo escolar. Para ello, el presidente de Coparmex, Fidel Cerrato Valdés, dijo que es desafortunado que Acapulco siga padeciendo este tipo de marchas que nada le abonan al desarrollo del estado de Guerrero, por lo que dijo que se debe aplicar la ley a estos maestros, quienes a pesar de no trabajar todo el año, ahora se les ocurre cerrar las calles. Vayan a seguir con estos bloqueos, no sé qué tiempo vayan ellos a estar ahí. Pedimos al gobierno, a los tres niveles, quien sea, que vayan y bueno, traten de mediar con ellos y resolver lo más pronto posible. ¿De qué manera? Y un fin de semana que pues empieza.
Sí, claro, pues mira, inicia nuestro otro fin de semana y efectivamente se acerca la culminación de las vacaciones y lamentable, muy lamentable que se estén haciendo estos eventos y ojalá y no afecte porque bueno, el poquito o mucho ingreso que pudiese darse es importante para la economía y obviamente para todos los trabajadores de las empresas de socias a Coparmex. ¿Tomaron algunas medidas? Sí, mira, tuvimos conocimiento de este posible marcha, bloqueo aquí en el día de ayer y bueno, platicando con algunos socios, cada quien obviamente pues apresurar en sus actividades. Por su parte, el expresidente de Coparmex, el presidente de Coparmex, Joaquín Vadillo Escamilla, indicó que no se justifica que los maestros tomen como rehén la costera Miguel Alemán y tienen que hacer sus acciones por la vía legal para no afectar la zona turística. Las afectaciones que incluso con la pura percepción de anunciar una marcha de esta índole de los maestros empieza a afectar gravemente el sector productivo de Acapulco, el motor del desarrollo de nuestro estado de Guerrero. Es de verdad inconcebible que en épocas de vacaciones, donde pues los pocos turistas que se atreven a venir a un Acapulco con un clima de inseguridad, pues ahora tengamos también una manifestación de esta magnitud en donde pues ponen en zozobra y en alerta tanto a ciudadanos como turistas. Por ello, esa cadena de valor que surge en el desarrollo económico de nuestro Acapulco pues se ve interrumpido por los maestros en este caso. De igual forma, empresarios hoteleros de Acapulco este tipo de movilizaciones que solamente perjudican al destino turístico, indicando que pues es ahí donde se debe actuar por parte de la policía, retirándolos porque no puede haber tanta impunidad, permitiéndoles que cierren las calles y no los metan a la cárcel. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, pues ahí tiene usted las afectaciones por parte, desde luego, en las voces de los propios automovilistas, de los propios ciudadanos de Acapulco, de los propios turistas. Obviamente, estas voces que también, pues obviamente, hablan de lo que estamos viviendo, desafortunadamente, en un clima de inseguridad, pero también pues hay que reconocer la pérdida económica que se vive, por ejemplo, en la cadena productiva, que pues obviamente la propia Canaco hoy critica. Vamos con esta aseveración por parte de mi compañero Ignacio Hernández, quien le tiene usted esta información. Adelante, Nacho. Héctor, buenas tardes. Pues bien, la Canaco hace un balance no muy positivo para los maestros. Por el contrario, hay críticas severas de parte del Canaco Acapulco, ya que dice que esta movilización que paralizó la principal arteria vial de la ciudad no es justo, no es justa esta protesta porque afecta fuertemente la cadena productiva. Raúl Alejandro Iracheta Montoya, él es presidente de la Canaco, advirtió que a este paso no habrá ni para pagar la nómina de los maestros. Porque no podemos estar lidiando, por una parte, con cuestiones de violencia e inseguridad como lo estamos haciendo, ahora aunado con las situaciones adversas de la naturaleza como hemos tenido, y aunado a eso, manifestaciones públicas en las que se afectan a terceras personas, pues no es justo para ningún ciudadano, porque eso es una cadena productiva, que lo entiendan por favor, es una cadena productiva que si no hay ingresos, no hay ingresos en los negocios, por supuesto que no se va a poder pagar los impuestos. Dijo que habrá un efecto dominó, ya que no se podrá pagar los impuestos por parte de ellos, los empresarios, y el gobierno no podrá pagar las nóminas también de la policía. Y si no se pagan los impuestos, o las obligaciones fiscales de los comercios, de servicios o turismo, pues van a batallar para pagar la nómina de los maestros y la nómina de los policías. Ellos son los primeros en dar el ejemplo, porque son personas que si bien trabajan, pero perciben un que viene del erario, que viene de nosotros mismos, los ciudadanos generamos el ingreso para que ellos puedan el día de pago. Sin embargo, el líder de la Canaco reconoce que están en sus derechos los maestros, pero piden a los maestros que primero busquen el diálogo. Mira, pues es una situación, es un tema que ya nos ha tocado estar a todos los ciudadanos, padecer a todos los ciudadanos, como hemos dicho siempre, ¿verdad? El derecho y la garantía de los ciudadanos, cualquiera que sea, a manifestarse
ya sea las inconformidades de su gremio o cuestiones, que peticiones al gobierno, que sean por los canales legales, y si bien pueden manifestarse públicamente, que sean en paz, que sean en orden y sin afectar a terceros. Don Héctor, hasta aquí mi reporte, pero debo informar en relación al tema de la marcha. Hay un meeting en este momento en el centro de Acapulco. Ya los automovilistas que vienen de la base rumbo a Caleta pueden ya pasar por la costera a esa altura del centro de Acapulco, porque en este momento los maestros ya liberaron un carril por el cual ya pueden circular de la parte del sentido base Caleta. Pues, es decir, ya no está atorado el tráfico ahí en esa glorieta del centro de Acapulco. Ya pueden pasar, aunque sea a paso de tortuga. Don Héctor Auditorio, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero. Vámonos rápidamente a una pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual. Ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios. Cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo. ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo. La verdad es que me da muchísimo gusto y agradezco mucho que tome la llamada a Beatriz Mojica Morga. Como usted sabe, una persona muy conocida en Guerrero, sobre todo porque pues acaba de ser candidata del PRD a gobernadora por ese estado. Digamos, es la primer mujer que lucha, que busca ser gobernadora de ese estado. Y bueno, pues hoy me entero y me da muchísimo gusto el saber que también ella pudiera aspirar, así, y ahorita vamos a platicar con ella al respecto, de ser incluso la dirigente nacional del PRD. Y eso me da mucho gusto. Betty, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por la llamada y bueno, un saludo a todas y a todos mis paisanos guerrerenses. Pues platícanos, que aspiras a ser pues la dirigente nacional de tu partido. Pues mira, Héctor, no es un tema que yo aspire a hacer, es un asunto en el que mi nombre ha salido a relucir y desde luego yo he manifestado que yo soy soldado del partido y que donde el partido me requiera pues estaremos, que preparados para la responsabilidad pues estamos, pero no es algo en el que yo me he anotado para quererse. Vengo saliendo de una contienda electoral y lo que están valorando los compañeros a nivel nacional es que, bueno, nuestra experiencia, nuestras fortalezas, nuestra trayectoria puede ser útil en estos momentos. Sin embargo, no hay que esperar. Creo que el partido tiene que avanzar en reflexiones profundas en torno a cambios verdaderos, a ser un partido de vanguardia del siglo XXI. Y desde luego que eso lo puede dar una visión en estos momentos de nueva generación. No se trata de edades, yo no coincido en que el cambio tiene que darse solamente como un asunto generacional, me parece que tiene que ser como un tema de visiones y de resultados. Nosotros, a pesar de los números en Guerrero es el estado más votado de todo el país, y bueno, nos tocó dar la cara por el partido, y hay cosas que Guerrero sí puede decir a nivel nacional, que pudimos contener algunas cuestiones, que pudimos ser una opción real para de la izquierda para las y los guerrerenses, y que los resultados de la elección, bueno, responden a todo lo que denunciamos en su momento, a las cuestiones del manejo de los recursos públicos a nivel federal y de los acuerdos que hubo con la delincuencia organizada, que hoy más que nunca están muy visibles, porque la violencia que está viviendo
Guerrero en estos momentos es resultado de esos acuerdos oscuros que se hicieron en la campaña electoral. Entonces, quiero decirles, decirte, Héctor, que el PRD pues necesita una transformación profunda, que necesita pues la incorporación de jóvenes, de mujeres, pero sobre todo una visión de crecimiento que sí puede ofertar a la gente en nuestro país. Y el PRD tiene que ser herramienta de la sociedad, no al revés. Tiene que ser el PRD un partido de vanguardia del siglo XXI que esté a la altura de las nuevas circunstancias de nuestro país. Oye, Betty, pues desde luego a mí me da mucho gusto el que tu nombre pues suene para poder ser incluso la dirigente nacional de este partido, después de lo que ha dicho Carlos Navarrete. ¿A ti qué digo? Porque tú vienes saliendo de una contienda electoral donde, con todo respeto, siento que tu partido, el PRD aquí en Guerrero, hubo mucha división, hubo mucha gente que mintió, que decía que estaba contigo, pero al final no. ¿Qué propones tú para este partido, el PRD? El PRD debe trabajar mucho en el tejido interno, en el tejido partidista interno, en el reconocimiento de sus cuadros, desde luego, en la disciplina partidista, pero sobre todo, insisto, que debe ser herramienta de la sociedad. El PRD tiene que ponerse a disposición del pueblo de Guerrero y del pueblo mexicano para ser una voz real y verdadera. Tiene que ser una oposición fuerte, pero sobre todo tiene que poner por delante los intereses de la sociedad mexicana, más allá de los intereses particulares. Y en ese sentido, pues las corrientes no pueden estar por encima del partido. Yo lo viví en carne propia en Guerrero, y es el partido el que tiene que estar por encima de las corrientes. Y la sociedad tiene que estar por encima del partido político. Y bueno, se ha mencionado la desaparición de las corrientes. Yo digo que quienes han venido proponiendo eso, pues eso es un falso debate, porque el problema no es que existan como tal las corrientes, sino son las actitudes que asume cada dirigente en torno a su responsabilidad para con la sociedad. Me parece que eso es en lo que tenemos que trabajar, porque si no, de nada sirve que digamos, ya hoy no tengo corriente, pero sigo en las mismas actitudes impositivas. Me parece que tenemos que trabajar mucho en cómo somos herramienta de la sociedad y cómo logramos que este partido se fortalezca ofertándole al pueblo de México una oposición real, pero una oposición de respuesta. Betty, ¿como para cuándo se sabe o se sabrá directamente cuándo pudiera ser el nombramiento del dirigente o de la dirigente del PRD a nivel nacional? Bueno, ya está convocado el Congreso, va a ser del 17 al 20 de septiembre. En el marco de ese Congreso seguramente se harán los cambios pertinentes. ¿Cómo ha sido la vida de Betty Mojica después de esta elección pasada? ¿Cómo te ha, de alguna manera, madurado? ¿Cómo se siente Betty Mojica de cara a lo que vivió en esta campaña pasada? Mira, yo me siento muy agradecida con el pueblo de Guerrero, con toda la gente que se sumó a la campaña. No es menor el respaldo. No hay que olvidar que Guerrero a nivel nacional fue señalado, hubo un embate mediático muy fuerte contra el PRD, contra las izquierdas, pero sobre todo contra el PRD, por el caso de Iguala, y a nosotros nos tocó competir en ese contexto, en un escenario complicado. No hay que olvidar tampoco que el candidato puntero decidió retirarse a media contienda, y que yo tuve que asumir la responsabilidad de una candidatura apenas un par de meses antes de iniciar la campaña, y fui electa 10 días antes. Eso tiene sus implicaciones, porque no permite una organización más a profundidad, pero a pesar de todo ello, yo le agradezco al pueblo guerrerense, porque el pueblo guerrerense salió a votar. En su mayoría, los jóvenes y las mujeres votaron por la opción de izquierda. El pueblo guerrerense votó en su mayoría en la izquierda. No hay que perder de vista que el 60% de los votos, poco más, votaron por los partidos de izquierda, y que en ese contexto nosotros tuvimos la votación más alta del país para el PRD. Entonces, con esos resultados, a pesar de que no son de todo satisfactorios por varias razones que se han venido diciendo por algunas cuestiones, yo sostengo que no fue ni el pueblo de Guerrero ni la militancia del PRD lo que ocasionó la adversidad en los números.
sino el manejo indiscriminado de los recursos. Estamos hablando de topes de campaña que comprobamos al instituto que fueron rebasados, pero bueno, ¿qué podemos esperar de un instituto electoral que le perdonó al Partido Verde todas sus faltas? ¿Cómo no se las iba a perdonar también, desde luego, al PRI, como han venido diciéndolo? Pues porque están no está siendo a la altura de la sociedad mexicana las resoluciones de los tribunales electorales y de los institutos electorales. Entonces, me parece que con los resultados que tuvimos, el pueblo de Guerrero salió a votar, demostró, y votó hacia la izquierda, y bueno, ahora la izquierda tendrá la responsabilidad de ir unida rumbo al 2018 para lograr ganar la presidencia de la República. Betty, valoro muchísimo que hayas tomado la llamada. ¿Algo más que tú quieras agregar? ¿Cuándo vienes a Guerrero? ¿Cuándo vienes a Acapulco? Héctor, yo estuve allá hace un par de días en Acapulco. Estoy yendo, viniendo a la Ciudad de México. Decirles que pues estamos en la ruta. Yo estoy el lunes otra vez por allá en Guerrero. Solo vengo a ver algunas cuestiones. Y que desde luego que no me voy a desentender de mi estado, que estamos armando todo un tema de organización civil y de fundación para atender las demandas que nos ha exigido la sociedad guerrerense. Yo voy a estar muy atenta a lo que suceda en nuestro estado y desde luego empujando a que seamos una oposición muy firme frente al gobierno federal, porque lo que está pasando en el país es un retroceso democrático al que hay que estar atentos y al que no hay que permitir. Te mando un abrazo, Betty. Gracias, buenas tardes. Gracias, Héctor. Gracias a todas y todos. Beatriz Mojica, bueno, como usted sabe, ex candidata del PRD a la gubernatura por Guerrero, ahora suena y fuerte digamos, los 9 nombres que se barajan para ocupar la dirigencia nacional del PRD, pues Betty Mojica, la verdad es que lo está encabezando. Me da gusto también que esté, pues, el caso de Ríos Peter, Armando Ríos Peter, el cual pues también está sonando fuerte para ser el dirigente de este partido. Vamos, me da gusto que sean guerrerenses, pero sobre todo que se estén manejando como los punteros. Eso es importante. Vamos a ir a la capital del estado con información, desde luego relevante, con mi compañero Juan José Romero, al cual ya tengo en la línea. Adelante, Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor, auditorio de Enfoque Informativo? Buenas tardes. Comentarte que por la mañana hubo declaraciones del gobernador Rogelio Ortega Martínez en torno, pues, a la violencia que se suscitó aquí en la capital. Recordemos que pues amanecimos con 13 ejecuciones de igual número de personas, 3 jovencitos que fueron ejecutados en 2 puntos diferentes, en 2 hechos diferentes en la ciudad. Y bueno, al respecto, el gobernador Rogelio Ortega dijo que pues esto es producto de la disputa de los cárteles de la droga que están en Guerrero, que tienen presencia en Guerrero, y más aún con la aprehensión de uno de los líderes del cártel independiente de Acapulco, que fue detenido recientemente en el estado de Yucatán, y que, bueno, a decir del propio mandatario, esto ha ido a recrudecer la violencia en el estado. Si te parece, escuchemos lo que nos comentó al respecto. Yo lo he tratado de explicar, se trata de un enfrentamiento entre bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico, pero luego también a otro tipo de delitos como la extorsión, el cobro de piso, secuestro, trata de personas, el reclutamiento de adolescentes y jóvenes para venta de droga al menudeo, para que realicen acciones de informantes, de halcones y luego de sicarios. Ese es el drama que vivimos. Al ser detenido Víctor Aguirre, el líder del cártel del SIDA en Yucatán, se debilita esta banda delincuencial y aprovechan otros cárteles de Sinaloa y de Jalisco para ingresar a Acapulco y desplazar, por supuesto que no a través de un acuerdo y un diálogo entre ellos, sino matándose. Esa es la explicación del clima de violencia que se vive. Afortunadamente, las playas llenas, el turismo disfrutando los lugares de convivencia, de esparcimiento de Acapulco. Sí, tienes lo dicho por el gobernador, que la violencia, el puerto de Acapulco ha registrado y lo que anda diciendo en materia para el estado. Por otro lado, el secretario de la delegación de la Cámara de la Industria de la Construcción en Guerrero, Ismael Antonio Rojas, pues
habló en torno a esta situación que se vive en el Congreso local en el sentido de la gestión de los diputados para llevar a cabo obras en sus diversos distritos electorales. En este sentido, el integrante de esta Cámara de la Industria de la Construcción pues asegura que hasta el momento no tienen conocimiento de qué empresas son las que hacen esas obras que los diputados gestionan. Si te parece, escuchemos lo que comentó. Senadores, síndicos, o sea, es algo que permea en todos los ámbitos, no es exclusivo de los diputados. Aquí la situación es como se plantea, que esta gestión que no se puede impedir y que la tienen que realizar de algún modo para sus distritos, pues se tome en cuenta a las empresas locales, ¿no? O más bien a las empresas que estamos afiliadas en CEMIT, que de algún modo se permea a este tipo de trabajos, ¿no? En todo sentido. Digo, pero estamos frente a un hecho de que los políticos entonces a través de la obra pública manejan su imagen, pues no debería ser así, o no hay ningún... Pues no, ellos son gestores, ¿no? Y más que gestores deben ser, como lo dicen, ¿no? Legislar. Legislador. Ahí tienes esta situación, también tiene más preocupado a la industria de la construcción por Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Bueno, se nos estaba extraviando la señal. Vamos ahora con mi otro compañero también allá en la capital del estado, con Alejandro Ortiz, quien también nos tiene desde luego información relevante. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, auditorio de Enfoque Informativo. El día de hoy reinician nuevamente las actividades de protesta por parte de los 32 elementos suspendidos de la Policía Estatal Acreditable. Y es que, pues, durante esta semana, a pesar de que las autoridades estatales, a través del mismo Rogelio Ortega Martínez, se comprometieron a resolver la demanda que mantienen desde hace casi 4 semanas, únicamente fueron engañados y les ofrecieron puestos administrativos. Eso únicamente hasta que termine el mandato de Rogelio Ortega. Una vez de ahí tendrían que ser dados de baja de manera permanente del gobierno del estado. Ante esta situación, pues el día de hoy protestan en las puertas del Congreso del Estado, en donde exigen al Poder Legislativo mediar este problema, ser partícipes de las negociaciones para que no se inflijan más de violaciones, y de igual manera se atienda a la protesta y las solicitudes que han venido manifestando. Vamos a escuchar esto, si te parece, parte de las protestas que realizan el día de hoy el grupo de elementos policías que reinician con las actividades de protesta. Dentro de la medida que se están tomando, una protesta pacífica, sí, para que nuevamente el gobernador nos regrese a ver, ¿no? Que nos dé una mesa de diálogo, que nos escuche, ¿sí? Es decir, van a reiniciar protestas. Vamos a reiniciar protestas hasta que ahora sí que el gobierno nos voltee a ver y se siente con nosotros a dialogar. ¿No han tenido acercamiento con el gobernador? Ninguno, totalmente ninguno. Es muy decepcionante, ¿no? De que, pues, le hicimos la invitación desde un inicio, pero pues no se ve interés de parte del propio gobernador. La protesta duró alrededor de 30 minutos y luego de no ser recibidos por ningún legislador, regresaron en marcha al campamento que mantienen en el Palacio de Gobierno. En otra información, Héctor, comentarte, desde el día miércoles se instala un filtro de seguridad por parte de los pueblos de la Sierra de Chilpancingo y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, esto con el fin de evitar daños ecológicos en este punto y también que lleguen elementos de las Fuerzas Armadas Estatal, Federal y Gendarmería, ya que los acusan de incurrir en abuso de poder en contra de las localidades de esta zona. El día de ayer sufrieron la primera represión por parte de autoridades, policías estatales, intentaron llevarse a al menos 4 de sus compañeros, sin embargo, pues les salió al revés, ya que los cientos de enardecidos manifestantes bajaron y persiguieron por varias calles del poniente de Chilpancingo a los policías, a quienes retuvieron con 2 patrullas, por al menos 5 minutos, de inmediato los dejaron libres, ya que aseguran no es su intención confrontarse de ninguna manera, únicamente brindar la seguridad a los pueblos. El día de hoy pues ya se reinstala nuevamente con total normalidad este filtro, el cual ya ha dado resultados, por cierto. Se han decomisado madera pues de dudosa procedencia, así como carros con reporte de robo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que pues reitera Nicolás Chávez Adame, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y quien encabeza estos filtros aquí en la capital del estado. Escuchamos. Entonces, nosotros hacemos el llamado a las autoridades federales, estatales y municipales que atiendan este problema, de lo contrario pues los pueblos van a seguir planteando, consultando para que se dé solución.
Bueno, Héctor, es mi información desde la capital del estado. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Alejandro Ortiz, mi compañero. Bueno, los viernes, independientemente de que es fin de semana ya y lo estamos respirando, pues desde luego no pueden faltar los viernes los desenfoques, pero también los espectáculos. Ya conmigo, en este estudio y con usted, Hansel Zárate. Hansel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues bien, fíjate que pues este fin de semana va a ser un poco tranquilo. Lo bueno de todo es que se presenta el Tenorio Cómico, que bueno, trae a Ninel Conde, Adal Ramones, Benito Castro, Albertano, los más cabrones. Entonces, bueno, creo que va a ser un fin de semana divertido en ese aspecto. Y fíjate que también siguiendo con el tema del homenaje a Joan Sebastián, entre otras cosas que bueno, ayer ya no pudimos platicar, es que Federico Figueroa, el hermano de Joan Sebastián, que era el que siempre estaba con él en sus shows y todo lo que tenía que ver con el trabajo, está muy peleado ahorita con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián. ¿Cómo crees? Porque fíjate que lo que es el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? Cuando Joan Sebastián se muere, deja de albacea a José Manuel Figueroa. Entonces Federico se enoja porque no lo nombró a él albacea cuando dice, bueno, el que manejaba todo era yo. Entonces, desgraciadamente, creo que vamos a ver una novela que hemos visto muchas veces en donde la familia se pelean entre ellos. Y bueno, y también resulta que se le cayó el contrato de Telemundo que tenía José Manuel Figueroa y Producciones Guerrero para transmitir por Telemundo el homenaje, bueno, y ya no se va a transmitir por ningún canal. O sea que ya no lo vamos a ver. El que lo vio, no fue como esperaban, esperaba. No se vendió como esperaban, no ganaron lo que esperaban, y me imagino que tampoco van a donar nada a la casa de los niños con cáncer, porque yo no creo que las ganancias hayan sido o haya existido ganancias, porque ellos tenían que pagar los gastos de transporte de todos los invitados que participaron, el hospedaje y todo eso. Entonces yo creo que ni los van a televisar, ni presentaron a los que iban a presentar, ni van a dar ningún donativo. Entonces creo que fue un total fracaso. Ojalá que el próximo homenaje que se le haga, porque seguramente alguna televisora le hará, sea a nivel, porque pues, es de los mejores compositores que claro, se tenían. Y bueno, cantautores muy, muy buenos. Pero vamos a ver. Y entonces también esperamos, se supone que en estos días el Piojo Herrera, me estaban platicando, venía por fin a su restaurante. ¿Así? Ya veremos. Si viene, y si viene, que nos platique, pues no sé, no tengo idea. Pero ya si viene, pues esperemos encontrarlo, porque bueno, ahora se está manejando con un perfil muy bajo después de que era muy público y salía en todos los programas y hacía todos los comerciales del mundo, visto y por haber, todos los comerciales. Entonces, a ver si lo podemos encontrar y platicar y que nos diga, ¿no? ¿Qué pasa con él como entrenador? Y qué va a pasar y qué va a pasar como empresario, ¿no? Porque pero le fue creo bien que económicamente, ahí, ¿no? En este paso por la hablaban de más de 80 millones de pesos. No, pues sí, no, hombre. Es una yo caray. Sí me voy, yo sí, a mí se me quita el coraje, ¿eh? O sea, digo, te vas a quedar sin lana, no, pero pues tienes 80 millones de pesos. Yo creo que sí. Así sí, seas del verde, del rojo, del color, no, que quieras, la verdad es que pues, si sí, vives seis bien, meses, ¿eh? Tranquilo, ¿no? Sí, no, fácil. Pero, le fue muy bien. Le fue bien. No, honestamente, en lo que esperábamos, como es el manejo de la selección, porque me da la impresión de que, por lo menos en mi opinión, que el Piojo Herrera se dedicó más a la parte comercial, ¿no? Que a la parte de entrenar. Yo creo que dijo, aprovecho porque esto es así. Sí, es digo, aparte de la Volpe fue el que duró casi un periodo sí, completo, ¿no? Creo es. Que ninguno no más ha durado. Entonces yo creo que dijo, pues voy a aprovechar. Entonces ya veremos a ver si por acá llega. Y bueno, este es el último fin de semana de Acapulco como vacaciones de verano, prácticamente, porque la próxima semana es la última ya de todos. Los maestros ya están en clases, otros están en paro. Y pero bueno, ya les platicaremos a ver si sucede algo interesante. Y bueno, con el Tenorio Cómico, a ver qué tal. Y a ver si vienen todos los actores que tienen que venir. Ojalá. Yo creo que sí, esos son buenos eventos. Muy bien, gracias mi querido Hansel. Cuídense. Vámonos directitos a lo que usted y hasta yo estamos esperando. Desenfoques de la semana. A partir de este momento presentamos los desenfoques de la semana. Los desenfoques de la semana. ¡Uy, qué ningoles! Los desenfoques de la semana. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana. Y el que según está muy preocupado por la inseguridad que estamos viviendo en Acapulco es nuestro alcalde Luis Uruñuela. Y por esa razón adquirieron nuevas patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública en este puerto. Pero lo peor de esta situación, que el propio alcalde no sabe cuántos carros y cuántas motos adquirieron. Pero eso sí, pregúntenle con cuánto se mocharon. Y eso sí, lo ha de saber muy bien. ¿Cuántas patrullas se entregan? Ahorita son
30 patrullas y 20 motocicletas. ¿De veras? ¿Severitas, severitas? 30, sí, al revés, alrededor de Pulteado. ¿Qué dijo? 30, sí, al revés, alrededor de Pulteado. Hoy la clavas en mi lengua, aquí donde me ves tú, te digo todo al revés. Aquí donde tú al revés, aquí donde tú al revés, te digo todo me ves. Pero el que ya le urgía por andar en moto es el propio secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Marcos Esteban Juárez Escalera, ya que nos narró una de sus anécdotas policíacas. Hoy estamos a andar dos grupos especiales, que es el grupo Pegaso y el grupo Centauro. ¡Ay, güey! ¡Patrulla motorizada! Ya la policía tenía mucho atraso en su equipo, ya teníamos equipo muy obsoleto, ya podrían por ahí ver patrullas, sobre todo de tránsito, todas golpeadas, todas en mal, de mala, muy mala presentación. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip, daba pena ver aquel perol. Bip, 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 bip. Y bueno, afortunadamente el presidente Urruñuela se ha preocupado por nosotros. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. Bueno, la retomamos a la policía en motocicleta porque por la movilidad que tiene la ciudad, ¿no? Hay veces que prácticamente es imposible alcanzar una otra motocicleta. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Anoche a mí se me fue una motocicleta que me percaté que llevaba un arma en un costado. Una persona que iba a bordo de una motocicleta. Oficial, se les acaba de pasar un hombre con muchos huevos. Íbamos nosotros en patrullas y se nos perdió, no pudimos alcanzar. Se nos van a pelar y aquellos que no llegan. Se nos van, mi sargento. Pero no les va a ser fácil. Déjeme el volante. Se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar. Y el que ya no la ve llegar y quiere buscar a quién echarle la culpa de lo que pasa en Guerrero, es nada más y nada menos que nuestro flamante gobernador, Rogelio Ortega. Y ahora, como no tiene a quién culpar, por la ingobernabilidad que estamos viviendo, ¿ahora con quién cree que se fue? Sí, efectivamente, con la prensa, echándonos la culpa de lo que no puede hacer. Y por esa razón, ¿qué cree? Que me lo abuchean a mi gobernador. Y con justa razón. Hoy, más abucheos. Sí, chamaco, sí. Aprendan, niños, para que esto no les pase. Esto no les puede pasar. Vean. De lo que mucho, a veces en la prensa no sale. O la prensa prioriza. Bueno. ¡Vaya, caballero! ¡Compañero! Donde no fui, jamás respeto, por favor, compañero. Total, winning, winning, compañero. Silénciese, por favor, más respeto para las ladies, compañeros. Es su trabajo, yo se lo respeto. La libertad de prensa me la paso por el arco de triunfo. ¿Eh? Y les causa. ¿Verdad que no quieren que les pase esto, niños? Bueno, entonces cuando trabajen, háganlo bien. ¡Órale! Pero a veces, miren, sale la foto. Pero sonríe, si no pongo esa cara de idiota, hombre. ¡Oiga usted! Quieto porque sale borroso. Los muchachos normalistas llegan a Palacio de Gobierno
Ahí se le recibe, se dialoga. ¡Ahí vienen! ¡Sean ustedes bienvenidos a esta su humilde delegación! Pero lo que ya está en redes es los normalistas, ¿no? Prácticamente toman el Palacio de Gobierno. Viéndolo bien, la gente está mal informada, ¿eh? Pues entonces, estamos hablando de que algún mago prodigioso vino... Nada por aquí, nada por acá. Ahora sí. Y cambió estas cosas con las que a mí me tocó enfrentarme hace 10 meses. Sí. Aplauso, por favor, magazo. Ya enfrentarán las de ustedes. Prepárense. Conste, conste que yo se los advertí, les dije aguas, aguas, aguas. No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Yo veo que ya desde que nos pusimos el nombre, nos los tomamos muy a pecho. Guerreros. Saque su pistola y defiéndase. Óyeme antes. No quiero oír nada. Y luego, Chimpancingo de los Bravo. Aguántese como los hombrecitos. ¿O qué? ¿No podremos? ¿Nos faltarán pantalones o qué? Y a Ayuta de los Libres. Entonces, libres, rebeldes, bravos y guerreros. Tu filosofía me parece muy contundente. ¿Verdad? Pero bueno, es nuestra estirpe, esa es nuestra tradición. Deja la droga, vato. Rehabilítate, porque yo ya la dejé. Lo que no me acuerdo es dónde, Padre Santo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, pues ahí tiene usted los desenfoques de la semana. Ojalá hayan sido de su agrado. Y como es costumbre nuestra, desde luego, invitarlo muy cordialmente para que, pues obviamente, nos siga acompañando a lo largo de la semana que entra. Y bueno, pues también que adquiera su periódico Enfoque Diario, este periódico de circulación estatal que está, pues obviamente, haciendo historia en Guerrero. Y invitarlo también a que se cuide mucho, que se porte bien, que disfruten grande de su fin de semana y, sobre todo, de verdad, que se cargue de energía positiva. Nos vamos. Gracias. Buenas tardes. Y como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.